Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Seguimos analizando el comportamiento de los mercados en esta jornada convulsa ante esas noticias que nos llegan desde Ucrania, esa invasión de Rusia en varias ciudades del país, lo que está provocando fuertes caídas en la renta variable europea. Para analizar el comportamiento del IBEX 35 y algunos valores protagonistas, está con nosotros Darío García desde XTB. Darío, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lucía. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos echando un vistazo al IBEX 35, caídas importantes para el selectivo español de más del 3% a esta hora. ¿Qué nos está indicando ahora mismo el gráfico del selectivo? Pues a comparación de lo que vimos hace un par de semanas, concretamente el IBEX 35 ha perdido todo el nivel que teníamos marcado de soportes. Actualmente lo que parece que vamos a acabar cumpliendo dentro del selectivo español es un proyecto de canal descendente con máximos y mínimos decrecientes y que proyectan que la posibilidad de que se lleguen a perder el nivel de los 8.000 puntos del selectivo siguen estando sobre la mesa. Es cierto que a nivel técnico los precios horizontales han marcado una zona de soporte muy importante en el entorno ligeramente por encima de los 8.000 puntos, pero el contexto general y sabiendo que hoy es únicamente el primer día que oficialmente hemos comenzado a observar el conflicto como tal entre Rusia y Ucrania, puede que las caídas vayan continuándose no solo a lo largo de la jornada de hoy, sino de las próximas jornadas. Pues eso para el IBEX 35, por valores protagonistas estamos viendo reacción en especial del sector financiero. El banco que más cae a esta hora es el Santander dentro del IBEX 35, solo superado por IAG. Para el banco Santander, ¿qué nos está indicando su gráfico? Pues en el caso del Banco Santander se unen dos factores. Uno, el que está afectando absolutamente a todos los mercados, que es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en segundo lugar, que hemos conocido que Ana Patricia Botín, va a reducir sus poderes ejecutivos dentro del banco para redistribuir precisamente esas cargas entre su comité ejecutivo y del consejo de administración. Puede que eso no haya servido para mantener las cotizaciones del banco y que también hayan perjudicado incluso en la evolución del precio de la misma. Y en este contexto tenemos dos soportes en el caso del Banco Santander, un soporte que en principio podría coincidir con una sobreventa en el indicador de RSI, con un soporte que no debiera perder en principio los 3 euros por acción, y un soporte secundario que sería propio de la estructura principal del índice, que es una estructura triangular que venimos manteniendo prácticamente desde el mes de febrero del año pasado y que supondría ver la cotización del principal banco español en el entorno de los 2,75 euros por acción, que sería el soporte extremo al que la compañía o la entidad pudiera llegar en las próximas jornadas. Pues eso para el Banco Santander y sin duda hoy estamos muy pendientes de lo que haga el petróleo, el barril de Brent subiendo con fuerza también a esta hora por ese conflicto con Rusia. ¿Qué nos dice en este caso el gráfico del Brent? Bueno, pues por un lado el descuento que teníamos marcado hace semanas o incluso meses por otras casas de análisis de los grandes bancos de inversión estadounidenses que proyectaban que el barril de Brent pudiera alcanzar los $100 la unidad. En los eventos más recientes lo que han hecho es acelerar ese proceso para la búsqueda de esos niveles técnicos. Ya hemos visto la cotización superar en varios momentos, de hecho ahora mismo está cotizando casi en los $101 por barril y tiene una zona de resistencia muy importante que es la proyección de los máximos que vimos en la época de los máximos históricos en el periodo entre el 2011 y el 2014, donde situaríamos una zona de resistencia importantísima en el petróleo entre los 101,55 céntimos y los 106,18 centavos de dólar. A partir de ahí, pues el proceso técnico puede ser que los $100 sean una resistencia y a partir de ahí veamos una corrección para generar un nuevo impulso, que sería la proyección ABC de color amarillo, o una proyección mucho más agresiva que los eventos recientes impulsen aún más al alza los precios del petróleo, que busque las zonas de máximos de la proyección por encima de los $106 por barril y a partir de ahí veamos una corrección al extremo inferior de esta resistencia en los 101 para volver a impulsarse al alza y buscar nuevos máximos que hace muchos años que no vemos. Pues con esas perspectivas y esos niveles clave para el Brent nos quedamos. Darío García desde XTB, gracias por este análisis en Estrategias de Inversión.